Yes. Bien, un gusto y bienvenidos nuevamente, esperando que tengamos un buen inicio de semana. Vamos a iniciar la última sección del curso que nos habla de las tablas dinámicas. Pues quisiera antes demostrar los ejercicios de la plantilla disponible en inglés corporativo. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias. Un gusto igual. Bienvenido. Entonces, les decía que antes de pasar al ejercicio propuesto, con algunos de ustedes hemos utilizado algunas plantillas que son sumamente útiles porque si bien es cierto, son básicas, pero necesitamos saber algunos conceptos básicos de los temas antes de profundizar en ellos. Posiblemente más de alguno de ustedes ya vio las plantillas que están disponibles en Excel sobre las tablas dinámicas. Por ejemplo, esta con la que quiero empezar hoy, antes de los ejercicios propuestos. Esta plantilla se llama Tutorial de Tablas Dinámicas y quiero empezar con eso para que vayamos comprendiendo que no es difícil, pero hay algunas cosas a considerar. Entonces, esta es la plantilla y en su Excel, en las plantillas, usted busca Tutorial de tablas dinámicas, así se llama. Ahí Excel lo tiene disponible para que lo aprendamos. Eso sería como la introducción, el inicio. Para realizar entonces nuestra primera tabla dinámica. Y desde ya, pues nos dice, esto no es complicado. Esto no es complicado, simplemente vamos a ir viendo algunas cuestiones básicas y pues así rapidito vamos a ir aprendiendo cómo hacer la tabla dinámica. Entonces, comencemos en la hoja 1. La pregunta que ¿qué es una tabla dinámica? Simplemente si lo queremos resumir en palabras así, en una frase sumamente corta, simplemente una tabla dinámica lo que hace es que resume datos. Así de simple. Una tabla dinámica resume los datos. Y agregando un poco más, es que no es necesario escribir ninguna fórmula. Por ejemplo, usted puede ver que en estos datos que están acá, hay un detalle de fechas, compradores que se repiten, tipos de compra o tipos de productos que se repiten. Pero en sí no es que haya duplicidad de datos. No tenemos registros repetidos, sino que simplemente los compradores compran los de productos con importes diferentes en fechas diferentes. La tabla dinámica entonces lo que hace es resumir los datos. Kenia, adelante. No, disculpe, se me activó la manita. Lo siento, la estoy escuchando. Excelente, está bien. Muy bien. Entonces, vemos que así de simple una tabla dinámica es esto, y lo que está haciendo es resumiendo los datos de una tabla en detalle. Aquí está mamá tres veces, está Julia tres veces, pero en el resumen, en la tabla dinámica, aparece papá con su respectivo importe, mamá y Julia. Sus importes resumidos. En la siguiente hoja, la número 2, allí ya nos aparece como el detalle, ¿verdad? Sí, es cierto, papá gastó. ¿Y en qué gastó? En deporte. Julia gastó. ¿Y en qué gastó? En libros, en música, en entradas. Entonces aquí ya está el detalle en qué se han gastado el dinero.
En la siguiente hoja, esto si bien es cierto que los gráficos los vamos a dejar por último, pero que también sabemos que son una manera más visual de resumir y obtener información sobre los datos, pero que más adelante vamos a profundizar en ello. Pero hemos visto que los gráficos dinámicos también resumen y muestran los datos. En la hoja número 4, lo que debemos de tener en cuenta, tenemos que asegurarnos de que no existan filas duplicadas, que no existan filas en blanco. Hay que depurar la base primero para insertar una tabla dinámica, que tengan el formato adecuado. Si estamos hablando de fecha, que tengan su formato de fecha adecuado. Aquí estamos hablando de texto, que solo hayan texto. Si aquí estamos hablando de importes, tenemos que verificar que el tipo de datos sea de dinero. Entonces, hay que asegurarnos primero de este tipo de cosas para tener una buena tabla dinámica. En la hoja número 5, tiene el concepto de campo. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el nombre de columna, la columna fecha, la columna comprador, pero cuando hablamos de tabla dinámica, vamos a adoptar a nuestro vocabulario un vocabulario técnico de las bases de datos que se les llama campo. Entonces, de hoy en adelante, al hablar de bases de datos y tablas dinámicas, le llamaremos campos, campo fecha, campo comprador, campo tipo y campo importe. En la hoja número 6, dice que si quisiéramos centrarnos en el importe, que son datos numéricos, por supuesto que en algún momento quisiéramos sumarlos o hacer algún otro tipo de función. Entonces, si nos enfocamos en el campo importe, dice en la hoja 7, podemos sumarlos a través de una tabla dinámica. Si bien es cierto, o sea, tenemos ya muchas maneras de hacer sumas. Si yo solamente selecciono los datos numéricos, primero me doy cuenta que en la barra de estado aparece la suma, 834. También sé que si quiero la suma aquí, simplemente presiono sobre sumatoria y tengo la sumatoria. Y simplemente la tabla dinámica. En este caso, lo que he hecho es sumar los importes. Esto es una tabla dinámica. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se activa la pestaña que dice Analizar tabla dinámica. Si yo hago clic dentro de esta tabla, para usted ya es conocido que se activa la pestaña Diseñar tabla. Y si hago clic acá, sé que es una tabla dinámica porque se activa la pestaña Analizar tabla dinámica. En la siguiente hoja, la número 8, dice que igual esto se denomina campo de valor. Los campos numéricos se convierten en campos de valor en la tabla dinámica. Y vamos a ver más adelante las áreas que tiene. Aquí está, por ejemplo, el desglose de lo que vimos en las primeras hojas, de que ya podíamos no solamente tener una suma, un total, sino un detalle. Comprador y el importe por comprar. Siguiente hoja dice que aquí hay otra versión, es decir, que si queremos la tabla dinámica por comprador, ya la vimos. Pero si queremos la tabla dinámica por tipo, pues también lo podemos hacer. Aquí está el importe por tipo. En la hoja 11
Hay otro término en las tablas dinámicas que lo que se ha utilizado aquí son los campos de fila. Campos de fila para comprador. Y el campo de valor, que es el campo numérico, el del importe. Pues entonces, revisando esto, dice, nos enfatiza nuevamente que debemos empezar con datos buenos. Hay que revisar que los datos sean acorde a los tipos que se esperan, a los tipos de datos que se esperan. Entonces, tenemos que tener buenos datos, porque si no, no vamos a tener una buena tabla dinámica. Entonces, aquí pues verificamos si son fecha, pues verificar que sean de fecha, si son numéricos, si son de texto. Y se desglosa el campo de fila con el campo de valor. Paso a la siguiente hoja 13. Esto es lo que se muestra cuando creamos una tabla dinámica. Los mismos campos de la tabla de origen son los mismos campos que aparecen en el panel. Fecha, comprador, tipo, importe. Y aparecen cuatro áreas. Los campos numéricos siempre se van a situar aquí en valores. Y luego en filtros, columnas, filas, los datos que se requieran, de acuerdo a cómo usted los va a ir moviendo, de acuerdo a su necesidad. En la siguiente solo nos indica cuál es el procedimiento recomendado. Lo que dice entonces es que si deseamos un cálculo numérico del campo importe, lo arrastramos hacia el área de valores, el campo numérico. Lo arrastramos. Y si queremos, ahí, bueno, cuando ya hacemos eso, cuando hacemos lo anterior, ya nos aparece la tabla dinámica con la suma, que es la función por defecto, pero que se puede cambiar. Luego dice que, ¿qué queremos hacer con esa suma? ¿Qué detalles se necesita? En este caso, necesitamos, por ejemplo, el comprador. Entonces, el comprador se arrastra el campo hacia el área de filas. Entonces, ya aparece el campo importe en los valores, el campo comprador en filas. Pues ahora ya nos tiene que aparecer el detalle. Y en efecto, nos aparece el detalle de los compradores y los importes, porque así figura el panel de la tabla dinámica. Esas dos áreas con esos dos campos activos. Entonces ahora ya tenemos el área de la tabla dinámica. Hacemos clic dentro de esta área y si no nos aparece, debería mostrarse, dice aquí a la derecha, los campos de la tabla dinámica, pero que si no lo vemos, vamos a hacer clic derecho sobre el área de la tabla dinámica y seleccionamos la opción que dice mostrar lista de campos. Y ya nos aparece. Para que seleccionemos, si yo no arrastro y solo activo la casilla de import, automáticamente el campo numérico busca el área de valores. Y si yo solamente activo comprador, automáticamente se ubica en filas. Y ya tenemos hecha la tabla dinámica. Entonces, estos son los datos y esta es la tabla dinámica que es el resumen de los datos. Activadas estas casillas en las áreas correspondientes. Y ahora dice, pues, que vamos a crear una tabla desde cero. Nos dice que cuando estamos trabajando, si esta es mi hoja actual,
y yo inserto una nueva hoja de cálculo, se va a insertar de manera predeterminada a la izquierda. Voy a pasar a ver qué tiene la hoja 20. Vamos a crear entonces. Aquí tenemos nuestros datos. Debemos hacer clic dentro de ellos en cualquier lugar. Dentro de los datos. Y nos vamos a insertar tabla dinámica. Automáticamente Excel detecta el rango que va. Uno, la hoja se llama 20 y el rango va de B15 a E22. No le movemos nada más, le dejamos que esa tabla dinámica la queremos en una nueva hoja de cálculo. Dice acá que vamos a arrastrar el importe a los valores y el comprador a las filas. Presiono aceptar y aquí está el área de la tabla dinámica. ¿Puede arrastrarlo? Claro que sí. O solamente hacer clic en la casilla. Importe y comprador. Y ya está la tabla dinámica. El total de los importes y el detalle por comprador. Entonces, esto quería mostrarle antes de hacer los ejemplos propuestos. Pasar a esta hoja, me voy a ir aquí. Voy a traer la actividad propuesta, que está descargable en la plataforma de inglés corporativo. A ver, está aquí. Okay. Esto es lo que estaba propuesto. Una base de datos con algunos detalles como el código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Y se nos solicitan algunas tablas dinámicas. Vamos a crear cuatro tablas de acuerdo a los requerimientos y que dice que vamos a ir creándola en una hoja de cálculo diferente porque hay que irlas nombrando como tabla dinámica 1, 2, 3 y 4. Cantidad de personas por departamento. Hacemos clic dentro de los datos, en cualquier espacio dentro de los datos. Insertar. Tabla dinámica. Excel automáticamente detecta el rango y como lo queremos en una nueva hoja, no le movemos nada más. Cantidad de personas por departamento. Aceptar. Aquí tenemos el área entonces de la tabla y aquí están los mismos campos que contiene el rango de datos. Entonces decía, cantidad de personas por departamento. Voy a activar la casilla de nombre, pero se me pasa para filas. Entonces voy a arrastrar, porque como lo que quiero es contar cuántas personas hay por departamento. El campo nombre lo arrastramos aquí porque es un cálculo al área. Y nos dice 150. 150 son como todos los trabajadores. Pero el detalle por departamento ya nos aparece ahí. Y dice que de esas 150 personas hay 44 que son de administración, 64 del área comercial y 42 de marketing. Aquí nos aparece un en blanco. Lo que podemos hacer es que en el filtro desmarcamos el en blanco y presionamos aceptar y ya tenemos la tabla sin ese
Es en ese campo. La razón por la que aparece ese en blanco es porque en la tabla original estos rótulos están combinados en dos filas. Entonces eso hace que nos aparezca un en blanco acá. Entonces, ya con que lo ocultemos de aquí, creo que no hay problema, pero la razón es esa, de que aquí estos rótulos aparecen en dos filas, los han combinado. Entonces le vamos a poner a esta tabla, porque eso es lo único que nos pedía, tabla dinámica 1. La otra es cantidad de personas por departamento y sucursal. Clic dentro de los datos, insertar tabla dinámica, verificamos que sea el rango, que casi siempre Excel lo detecta automáticamente, solo se verifica. En una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y decía que también, ¿cuántos empleados? Este nombre lo vamos a pasar para valores porque queremos un cálculo. ¿Cuántos empleados? Por departamento y por sucursal. Automáticamente se ubicó abajo de departamento en el área de filas. Si se quiere dejar así, pues bien. Si quiere pasar para columnas, se arrastra. Pero fíjense que para que no me esté apareciendo ese en blanco, aunque ya saben que se puede filtrar, aquí se desmarca y ya. Si no, mejor voy a borrar aquí una fila. La fila 3 voy a borrar. Se nos va a ir esta indicación, construir a partir de... Se nos va a ir esa indicación. Digamos que por el momento, pues no importa. Voy a eliminar la fila 3. Clic derecho a eliminar. Me he quedado solo con una fila. Vamos a ver acá. Voy a hacer clic derecho en la tabla dinámica. Voy a presionar actualizar. Entonces ahí ya desapareció el en blanco, ¿verdad? Aquí todavía está, pero si se fijan aquí, ya se ocultó. Ya no lo va a tomar en cuenta. Es bueno, ni que afectaba, porque en realidad no afectaba, pero puede ser que no, como no se necesita, ¿verdad? Entonces lo ocultamos o lo quitamos. Entonces, esta combinación de información, pues ustedes la van diseñando a su medida. Esta sería la tabla dinámica 2. La siguiente dice suma y promedio de sueldo por departamento. Clic dentro de los datos, insertar tabla dinámica, verificamos el rango, una nueva hoja donde deseamos colocar la tabla dinámica y seleccionar suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo, suma. Suma de sueldo. Vuelvo a arrastrar el rastro nuevamente. Y en esta flechita que está acá, vea configuración de campo de valor, promedio. Y promedio de sueldo por departamento. La dinámica 3. Sueldo más alto por departamento y cargo. Y dentro de los datos, insertar tabla dinámica. Aceptar sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto
Clic en la flecha, configuración, opción Max. Aceptar por departamento y cargo. La dinámica 4. Y ahí están entonces los sueldos máximos. Cuando tenemos una tabla dinámica, se activa la pestaña Analizar tabla dinámica, en el que puede personalizar el nombre. Dice que se llama tabla dinámica 11, pero se le puede escribir un nombre personalizado. En las opciones, podemos tener aquí algunas opciones que usted puede ir explorando para cambiar. El campo activo simplemente va mostrando de acuerdo a cómo uno se va moviendo. El campo activo es cargo, el campo activo es max de sueldo. Esos son los campos activos. Configuración de campo es el mismo que nos aparece acá. Configuración de campo. Se le puede poner un nombre personalizado. La función que se desee utilizar. Aparece una pestaña con mostrar valores como. En este momento dice sin cálculo. Pero, por ejemplo, si elegimos este que dice porcentaje del total general, lo que está mostrando es que como se estaba mostrando el máximo de los sueldos. Los que aparecen con 100% es porque tienen el sueldo máximo ofrecido por la empresa. Por ejemplo, este que dice 85.83% representa, este 85% representa en función al sueldo máximo, o sea, gana como el 85% del sueldo máximo que ofrece la empresa. Entonces se puede representar así. Y así pues vamos viendo, por ejemplo, esta creo que no tendría sentido ponerle diferencia de, o probémoslo, dice diferencia de campo base cargo, elemento base director, digamos, aceptar. Es como la diferencia, ¿verdad? Entre sueldo y otro, según los campos que se hizo, que en el que se hizo una comparativa. Aquí puede encontrar entonces qué cálculos adicionales quisieran hacer. Acá total en, pues ahí nos aparece como normal, ¿verdad? Los valores que, aunque estos totales, veamos esta tabla dinámica, veamos esta. Poner sin cálculo, quiero ver cómo aparece. Va siendo como una suma acumulada, de acuerdo al total en, va siendo una suma acumulada. Lo que usted va a ir haciendo, pues, es probando qué de esos campos podría aplicar o qué le puede servir en algún caso en particular. Por ejemplo, esta segmentación de datos, ustedes igual ya la conocen, estas segmentaciones. Ya las hemos utilizado, por ejemplo, si activo departamento, esa es la segmentación que nos muestra. Si solo queremos ver al departamento de administración, al comercial, al marketing,
Y recuerde que la segmentación tiene sus propias opciones. Tiene sus propias opciones. Eso ya lo hemos visto en algún momento. La segmentación. Insertar escala de tiempo. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Digamos que a los datos, digamos que le voy a agregar aquí algo que diga fecha a la base de datos. Pues vamos a ponerle fechas ahí. Vamos a ponerle fechas entre. Aquí voy a ver qué números son para generar números aleatorios y. Porque es más fácil con números que estar escribiendo fechas. Entonces, digamos que voy a generar fechas entre el 24 de julio del 22 y el 24 de julio del 23. Quiero ver qué números son estos para generarlos. Entonces, voy a utilizar la función aleatorio punto entry, que el inferior es y el superior. Entonces aquí genero, le cambio a fecha corta para que desaparezca la función, copio los datos, los pego como valores y ahí ya tengo fechas aleatorias. Me voy a la tabla dinámica. Aquí no aparece el campo. Voy a hacer clic derecho acá y voy a presionar actualizar, pero tampoco aparece. Aquí hay una opción que dice en la pestaña Analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos porque no estaba contemplando la columna A porque se la acabamos de agregar. Entonces le vamos a decir ahora que ya no empiece de B, sino que empiece de A. Desde ahí va a comenzar ahora nuestro rango de datos. Entonces ya aparece aquí en los campos disponibles. Y si inserto escala de tiempo, ya aparece el campo fecha. Y este es otro tipo de filtro. En el que podemos ir como viendo qué meses necesitamos ver. Aunque aquí no lo estamos viendo, lo que voy a hacer. Muy probablemente una fecha de noviembre no exista. Ahí no vemos fecha, pero vamos a hacer clic derecho o bueno, solo nos ubicamos dentro de la tabla dinámica y digamos que hago clic en fecha. La fecha lo que hace es que me da tres campos y dice se ha ubicado en filas. Perfectamente recuerde que podemos cambiarlo a las áreas que le van a servir más. Aquí me los ha dejado en filas y me los ha dejado divididos por años, trimestres y meses. Entonces, digamos que yo quisiera que aparezcan por mes, por ejemplo. Aquí este año hago clic y presiono quitar campo. El de trimestres también, o hago clic derecho o hago clic nada más en el campo, quitar campo y digamos que solo quiero que me deje los meses.
Aunque aquí no solo me ha dejado los meses, sino que también el detalle de las fechas, pero yo quisiera quitársela, pues igual se la puedo quitar. Y me deja solo meses. Digamos que meses lo paso a columnas. Y como en la escala de tiempo, que es otro tipo de filtro, solo me ubica julio, junio, porque solo ese tengo marcado. Pero si yo hago correr la barrita, ya me aparece junio, julio, y no están disponibles los meses agosto, septiembre, octubre. Y así puedo ir filtrando por fecha también. En este caso yo pues elegí, ah, es que ahí se me fue a 2024, pues no, ¿verdad? Nuestra fecha solo empieza. Ay, perdón. Ajá, es que en abril 2022 no habíamos puesto nada, ajá. Habíamos empezado desde julio. Entonces ahí podemos tener filtros, otro tipo de filtro. Que es la escala de tiempo. Y la escala de tiempo tiene su propio menú. Ahí pues la escala de tiempo, aparecen algunos estilos y los trata como objeto, ¿verdad? Los trata como objeto. Me regreso a la tabla y veo que eso de conexiones de filtro lo vamos a ver más adelante. Aquí en actualizar, pues ya ve, ¿verdad? Hemos utilizado actualizar porque hice una modificación en la tabla de datos. Hemos utilizado lo de cambiar origen de datos porque agregamos una columna y fue necesario hacer el cambio. En acciones, pues se puede borrar todo. Borrar todo. Se borra la tabla dinámica, ¿verdad? Se borran los filtros, si queremos, se borran los filtros. Seleccionar toda la tabla dinámica. Tenemos opciones ahí. Etiquetas y valores. Los valores nada más. Las etiquetas nada más. La tabla. Si quisiéramos mover la tabla dinámica a otra ubicación, también se puede hacer. Estas son dentro de las acciones. Dentro de los campos, elementos y conjuntos. El campo calculado. Digamos que voy a poner esto. Campo calculado. Quiero ver qué podemos calcular. Está mostrándose los máximos de sueldo y los está mostrando por departamento, por cargo, por fechas que solo hemos determinado que sean meses. Recuerde que nos deja habilitado más opciones cuando son de fecha. Los elementos y conjuntos, campo calculado. Voy a seleccionar esta, vamos a ver. El nombre del campo que quisiera calcular, ¿a dónde me he quedado? Me he quedado en febrero. No sé, ese nombre puede ser este porcentaje, qué sé yo. ¿Qué fórmula
Sueldo, hago doble clic en los campos para que se ubiquen en la fórmula. Y no sé, tal vez entre, le vamos a poner. O no sé, un porcentaje, tal vez el 10%. El 10%. Si yo presiono aceptar acá, lo que ha hecho es que ha sacado un 10% de los sueldos, pero está hablando, vamos, nos habíamos quedado aquí, ajá, en todo nos ha sacado ese sueldo multiplicado por el 10%. Solo estoy verificando que en efecto sea eso, pero cambiarle aquí que en lugar de max diga suma, quiero ver. Ajá. Ha sacado el 10%, pero no del máximo que estaba presentado antes, sino que de la suma. Entonces hizo eso. Si quisiéramos nosotros sacar un 10% de los sueldos. Y allí lo ha hecho, ¿verdad? Claro, esto tiene que estar como ya los criterios establecidos para saber exactamente qué vamos a hacer con los campos, elementos y conjuntos, que en este caso es el campo calculado. Más adelante vamos a ir viendo estas opciones que ahorita están en gris. Esta que dice orden de resolución, aquí pues simplemente no tenemos elementos calculados, sino que campos. Cuando tengamos elementos calculados, nos va a mostrar una orden de resolución y vamos a verla. Por ejemplo, esta que dice crear lista de fórmulas. Simplemente nos crea una hoja, porque si se fijan, a pesar de que aquí hay un cálculo, no lo muestra en la barra de fórmulas, sino que podemos ver lo que se ha efectuado en la tabla dinámica en esa orden de resolución. Dice que lo que se ha sacado es un porcentaje, esa es la fórmula que se ha utilizado. Y aquí hay algunas, estos son reportes, ¿verdad? Como si usted tiene, por ejemplo, que enviar reportes e informar a alguien, porque es que su tabla dinámica tiene su lado. Y tenemos luego, esto dice relaciones, igual lo teníamos agendado para otro tema, posiblemente mañana, pero vamos a ver. Voy a regresar a una de las hojas de. Voy a poner aquí en esta hoja. Voy a sacarle copia a esta hoja. Quizás a esta hoja para diferenciar qué es la base de datos. Le vamos a poner base de datos. Voy a mover o copiar y. Esta hoja es la que quiero crear una copia, mover al final. Voy a borrar esto para que solo me queden los datos. Y digamos, aquí tenemos, por ejemplo, vaya. Ya hay códigos de empleados que pueden ser estos, ¿verdad? Que en este momento son correlativos, hay departamentos, cargos, sucursales y sueldos. Aquí ya nos dimos cuenta que los departamentos, por supuesto, están repetidos, pero si yo quisiera, por ejemplo, solamente los valores, solamente que me muestre cuáles son en realidad. Utilizo esta función que se llama únicos de esta matriz.
Los otros argumentos son opcionales. Si presiono Enter, solo me muestra que solamente estos son nada más. Voy a copiar y los voy a pegar como valores para que no haya un desbordamiento como lo pudo observar. Lo que quiero hacer entonces es que me voy a llevar esto para otra hoja. Digamos ahí. Y puede ser que en algún momento nosotros digamos, le vamos a asignar a esos departamentos, por ejemplo. Asignar un código a esos departamentos y decimos, este se va a llamar A01, M01, C01, por ejemplo. Y puede ser que aquí, en lugar de que diga el nombre del departamento, esté el código del departamento. Algunas veces suele pasar. Entonces voy a hacer un reemplazo. Voy a hacer un reemplazo que en lugar de que diga administración, que diga hacer un. Reemplazar todo. En lugar de que diga marketing, que diga 01. Reemplazar todo. Sí, algo. Voy a cerrar. Entonces, digamos que en los departamentos he hecho esos reemplazos. Asumiendo que tenemos aquí una tabla que tiene código y nombre correspondiente. Entonces, aquí teníamos. Esta tabla ya tiene tantas cosas, pero dice relación. Aquí donde dice relaciones, me dice qué es lo que quiero relacionar y aquí tengo dos tablas. Esta sería la tabla de mis códigos y esta sería como mi tabla de departamentos, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a crear, digamos, me voy a crear tabla dinámica en hoja de cálculo. Voy a activar esta opción que dice agregar estos modelos, estos datos, al modelo de datos. Ven ustedes que aparecen, me voy a ir a esta tabla dinámica. Aquí no aparecen pestañas. Y en esta que acabo de hacer, aparecen estas pestañas. Gastos, quiero ver. Aparecen estas pestañas. Que quiero ver qué tienen estos campos. El comprador, es que como estoy trabajando en una hoja donde ya está el montón de tablitas esas ahí, entonces cuando yo agrego entonces al modelo de datos, esto se convierte, aquí está como nuestro rango el que estamos utilizando. Este es el rango que estamos utilizando. Quiero buscar, quiero relacionar ahora esto con estos códigos de acá. Vamos a ir aquí a relaciones y voy a ver si
Me detecta, aquí me detecta todas las tablas. Porque estoy, vamos a poner, le voy a poner que esto sea una tabla, le voy a insertar tabla. Encabezados, le voy a poner encabezados ahorita. Esto debería llamarse departamento. Codep o Codep, no sé, puede ser así, pero que este nombre tiene que ser igual a eso. Codep. Aquí solo le voy a dejar el formato nada más. El nombre de este campo con el nombre de este. Y este que se llame nombre de departamento. Ver que esto sea una tabla. La tabla de encabezados. Y vamos a ir a ver aquí la relación. Pero aquí todavía no me aparece rango, pero no me aparece la otra. La 15, solo que quizás que en lugar de que se llame tabla 15, pues aquí en relaciones, vamos a la tabla que se llama rango. Con el código, no me aparece aquí esto. El campo tiene que llamarse igual, code. Es la que se llama. Esta. Ay, es que me está tomando. Por estar aquí en otra hoja. Le vamos a poner tabla esto también. Y esta tabla se va a llamar no sé, vendedores. Quiero verificar si aquí aparece la tabla de departamentos que acabo de nombrar. Y la tabla vendedores. Vendedor. Aquí estoy en todas, en realidad. Por eso es que me aparecen todas esas, pero esta es ahorita la tabla que me interesa, vendedores, con el campo CODEP y la tabla departamentos con el campo CODEP. Relaciones. Relacionamos la tabla vendedores. La columna CODEP y la vamos a relacionar con departamentos y el campo CODEP. Entonces aquí ya hay una relación. Aquí ya está la relación. Vamos a cerrar y ya nos aparece. Vamos a ver aquí en el. Yo puedo pasar esto. Si ven ustedes, tengo este rango. Yo puedo pasar con clic derecho, puedo seleccionar mostrar en pestaña activa para que me aparezcan aquí, pero tengo que seleccionar la otra también. La que decía vendedores. Esta, clic derecho y mostrar en pestaña activa. No es que sea necesario, pero en este caso, como me aparecieron todas las de la hoja,
Entonces, en estos casos sí sale mejor que aparezca acá. Vendedores y departamentos. Entonces, de esta tabla, de esta, por ejemplo. Yo elijo folder. Me va a aparecer voy a seleccionar aquí el nombre. Voy a seleccionar el nombre porque recuerde que en esta tabla le desaparecimos el nombre del departamento. Solo le dejamos el folder. Entonces, si yo, ¿qué teníamos aquí, por ejemplo, departamento y sueldo, ¿verdad? Departamento. Le voy a poner sucursal y sueldo. Entonces, fíjese que, a ver, dice, puede que se necesite una relación entre tablas, detección automática. Acabamos de ver. Ha creado entonces la relación porque yo estaba seleccionando un campo de sueldo, pero lo que quería mostrarles es que ha relacionado que pese a que en esta tabla ya no están los nombres como tal, sino que estaban los códigos, siempre los ha relacionado. Entonces, esa es como la manera también de cómo, si tuviésemos estos casos, de que aquí no aparece el nombre porque se lo sustituimos por código, cuando hicimos la relación de las dos tablas. Y aquí se eligió el nombre porque en esta tabla es donde estaba. Y siempre se mostró, ¿verdad? Bueno, aquí esta se creó automáticamente, si ustedes lo recuerdan y si se fijaron. De esta manera, entonces, es como podemos hacer una relación y tener código, digamos, en una tabla aparte y tener solamente los indicadores o los códigos de esos departamentos. Vamos a seguir ampliando el tema de las tablas dinámicas. Mañana continuamos con el tema de las tablas dinámicas. Así que vamos a llegar hasta aquí. Recuerde, ¿verdad? Usted puede participar, puede escribir en el chat, puede activar su micrófono, puede levantar su mano, puede participar en los temas desarrollados. Así que muchas gracias. Continuamos con este tema el día de mañana. Buenas noches y nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gusto, buenas Buenas noches. noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, disculpe. Dígame, Kevin. ¿Nos podría compartir las plantillas o tabla dinámica que presentó al inicio de la clase, por favor? Ah, sí, yo les, fíjense que esa, la plantilla disponible de Excel, ¿verdad? Todas las hojas que le fui presentando al principio, ¿verdad? Perfecto, eso. Sí, esas las va a encontrar, se lo voy a escribir en el chat también, pero le anticipo, cuando ustedes buscan en plantillas de Excel. Si quiere, antes que se vayan, solo un ratito, se lo voy a volver a mostrar, solo un ratito nada más para que lo pueda encontrar. Estábamos aquí, vamos a ver acá. Le voy a compartir esta. Cuando usted se va aquí a archivo, las plantillas, sí lo está viendo, ¿verdad? En Sí. archivo, más plantillas, usted aquí escribe tablas dinámicas. Y entonces cuando escribe tablas dinámicas, la que yo utilicé es esta que se llama tutorial de tablas dinámicas. Esa es la que les mostré al principio. Entonces esas las tienen ustedes en su Excel. Sin embargo, se los voy a recordar. Ahí no sé si quedó claro dónde encontrarlo. Sí, claro, muchas gracias. Feliz Muy noche. bien. Feliz noche. Igual se los comparto en el grupo. Ok, un gusto. Buenas noches. Nos vemos mañana.